encontramos aquí con el pelotero profesional de los Angelinos de Anaheim, José Bonilla. Cuéntanos, hermano. Agradecido contigo de tenerte aquí. Muchas gracias. Hermano, cuéntanos, ¿cómo fue ese estrellado el día que te firmaron con los Angelinos? Bueno, en verdad me fue, digo que excelente, porque me fui de 4-3. De 4-3. Sí. ¿Y cómo fue el acercamiento que tuvieron ellos a ti? Bueno, ellos tuvieron el acuerdo con mi agente. Él era que se ponía de acuerdo con ellos y llegaron al acuerdo. ¿Y tú pensaste alguna vez firmar en ese equipo ahí? No, nunca me esperé, ¿no? Hermano, entonces, ¿en qué posición te has mantenido jugando en el equipo? Bueno, ellos mayormente me ponen el shortstop y alguna vez se juega en tercera base. ¿Y cuál te gusta más esa posición? En verdad, shortstop. ¿Y cuál te gusta más? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en verdad uno tiene como más ánimo de jugar ahí. Más con más, bueno. Sí, se mueve para todos lados, yo será no, yo será ahí mismo, todo el tiempo. Claro. Hermano, mientras estuviste jugando pequeña liga, ¿alguna vez soñaste que iba a ser firmado como profesional? Bueno, por lo que veía de la gente que me decía, mira, tú tienes buen talento, tú puedes llegar ahí, fájate, y eso me motivaba cada día a seguir hacia adelante y a trabajar más fuerte. Mientras tú estabas jugando pequeña liga, ¿en qué lugar de alineación te ponían, cierto? Tercero y cuarto bate. El cuarto bate, sí. ¿Y ahora en el equipo? Ahora en el equipo, tercer bate. Tercer bate. ¿Y tú siempre fuiste buen pelotero desde niño? Sí, desde niño, veía que la gente... Decía. Sí. ¿Y qué base tú jugabas? Tercera base, desde pequeño. ¿Quién es tu pelotero favorito? Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Todo el tiempo, Alex Rodríguez. Tiene un parecido como Manny Machado también. Sí. ¿No te han dicho? Sí. Hermano, háblame de ese día. El día que firmaste el contrato, el 2 de julio, ¿cómo te sentiste? Bueno, un día que yo nunca lo olvidaré en mi vida. De verdad, yo veía a toda mi familia y yo mismo me decía, valió la pena todo el esfuerzo que yo hice. ¿Tú tuviste mucho tiempo esperando ese momento? Sí, mucho, mucho. ¿Y cómo fue el trabajo, la práctica que tú hacías, cómo era para tú lograr eso? Bueno, era fuerte. Yo trabajaba en Indy World. Me ponía mi agente y Ward a las 5 de la mañana, 5 y media. Wow. Ya tenía que estar en pie en el play. ¿Tú practicabas en San Pedro? En San Pedro. ¿Delante de la mota de aquí de Puerto Plata? Sí, a San Pedro. ¿Y cómo llega ya? Por vía de un scout que me movía a diferentes academias y allá me quedé en Novespo. Novespo. Háblame de tu familia en ese momento, tu madre, tu padre, tu familia, tus hermanos. ¿Cómo se sintieron ellos a verte firmar ahí? Bueno, yo vi en verdad mucha alegría en ellos. Y yo mismo, como te vuelvo y te explico, me decía valió la pena todo. ¿Y qué te dijo tu madre cuando te vio firmando? Ella me dijo, yo recuerdo que ve que el que espera las cosas buenas de parte de Dios, Dios lo premia. Bueno, sí. Hermano, ¿cuándo te das cuenta realmente de que tú tienes un potencial para ser pelotero profesional? Bueno, desde los 14 años, ya que el mismo Dios me ponía a prueba y yo veía, no, yo voy a seguir hacia adelante. Y así me mantenía fuerte, firme. Cuéntanos uno de esos momentos que te sentiste que no podía más en esa etapa. 8, 13 años, sí. Bueno, yo recuerdo que me tenía algunas veces que acostaba sin cenar. Wow, sin cenar. Sí, sí. Hermano, yo veo que tú estuviste en el estadio de los Angelinos, en la Grandes Ligas allá. ¿Cómo fue tu experiencia allá? La experiencia muy buena. Mi primera vez en entrar a un estadio de Grandes Ligas. Eso es, mire. Cuando tú entraste por primera vez, ¿cuál fue tu reacción allá? A ver este estadio, sí, que tú nunca viste un estadio así. Y dije, wow, aquí yo jugaré en varios años, si Dios quiere. El terreno y eso, ¿cómo es? El terreno es... ¿Y cuál es la Grandes Ligas tuviste allá del equipo? Ahí me jugó Maitrano. Y cuando tú viste a ver fútbol así y a Maitrano, háblame de ese momento. Súper, súper contento, feliz, una persona humilde, estuve. ¿Hablaste con Pujol? Sí. ¿Y qué te dijo Pujol en ese momento ahí? Que busca de Dios siempre. ¿Pujol? Sí. Y mucho consejo, bueno. ¿Y Maitrano? ¿Puedes hablar con él? Hermano, ¿y cuáles son tus metas para la próxima temporada? Bueno, estoy trabajando fuerte para llegar mejor de como me fui. Llegar
general, con potencia, más poder en el bate. Ahora tú vas a ir para Estados Unidos, ¿verdad? En enero tengo que ir al complejo. Ahí deciden si me tengo que ir a Estados Unidos. Háblame de tu experiencia en la liga de verano aquí. Bueno, una liga dura. Es fuerte la liga. Sí, los juegos empiezan a las 10:30, uno sale de un play a las 2 más o menos, 2:30. Háblame de tu primer juego en la liga, ¿cómo fue? En la liga, me recuerdo que me fui de 3-0, dos contactos bueno, de frente. ¿Y tu mejor juego, cuál fue? Mi mejor juego es contra Washington, de 4-3. De 4-3, vale. O sea, un triple, un doble y un hit. Ah, para matar para tu mejor juego fue para ahí, sí. Sí, casi. Háblanos de tu niñez, mi hermano. ¿Cómo tú eras cuando niño? En verdad, yo era tranquilo porque casi todo el tiempo, desde que llegaba de la escuela, paraba jugando plaquita, pitilla y nada, con los muchachos. ¿Tú parabas en pelota siempre? Sí, en pelota y con los muchachos compartiendo. ¿Te ayudó mucho a ti jugar a eso? Sí, mucho. Venga, acá tú, el proceso tuyo, ¿cómo fue para tú ponerte en redes? ¿Era mucha práctica o mucho juego? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú lo lograste? Yo digo que mucho juego. Mucho juego. En la liguita. La liguita. Y la práctica me desarrollaron más para tener más potencial y eso. El día que te amarraron con los angelinos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue? Bueno, en verdad el equipo tenía mucho tiempo sin verme. ¿Sin verme? Sin verme. Y yo veo que yo estaba parando a Rolly en el play de nosotros. Y veo que llegan dos personas de Anaheim. Y traen un poloche y una gorra. Y una gorra. Me dice un amigo mío, te amarraron, Mourinho. Yo dije, wow, déjame ver. ¿Tú estabas parando Rory? Yo estaba parando Rory. Ellos entraron, mi agente estaba ahí y me llaman. ¿Te llaman él? Me llaman. ¿Y cuando lo llaman tú dijiste, bueno? Bueno, me dijo el cabo, ¿es verdad que tú querías ser un ella? Yo, oh, claro, por pertenecer a Angelino de Najar. Wow. Yo ¿cómo hiciste ese uniforme? Yo ni me sentí el cuerpo, me pellicaba así, no me lo creía. ¿Y los amigos tuyos de ahí? Felicitándome, abrazándome. Sí. ¿Cuáles son tus planes si tú llegaras a la Grande Liga? ¿Qué harías? Bueno, en verdad, yo pusiera una fundación. ¿Una fundación? Una fundación y a los niños pobres, a las personas que en verdad necesitan, de bajos recursos, en verdad ayudarlos. Vaya, claro, tú pasaste mucho trabajo cuando niño. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Entonces, ¿te gustaría ayudarlo? Sí, pueblo. Ayudarlo. Claro, en este país, aquí en este país los niños pasan mucho. Sí, y uno tiene que ponerse en el lugar de ellos, ¿me entiendes? Claro. Para sentir. Hermano, yo vi que tú estuviste regalándole a la gente pobre. ¿De dónde sale esa idea de tú hacer ese gesto? Eso estaba en mis planes, pero no para esta fecha, sino para la fecha 26, 27 de diciembre. Pero mi amigo, Don Dani Vázquez, quien está firmado con Orioles, me dijo, mira bro, tenemos una actividad, no recuerdo el día, y él me dijo, ok, yo le dije, ok bro, estamos activos para esa fecha entonces. ¿Y cómo fue la reacción de la gente cuando lo vieron a ustedes regalando eso? Contento. Estaba contento. Bendiciendo, dándonos la gracia. Entonces, el 25 yo veo juego aquí, cosas tú vas a seguir regalando. Sí, a la persona en mi barrio, si Dios quiere. No, pero excelente. Hermano, por último, cuéntame, ¿qué tanto significa Dios en tu vida? Bueno, Dios lo es todo. Yo en todos los procesos y ahora mismo, siempre agradecido con Él, pidiéndole y dándole la gracia por todo. Así. Cuando tú te ves en el espejo y te ves filmado ya así, ¿qué tú dices por dentro de ti? ¿Cómo tú le agradeces a Dios? No tengo cómo agradecerle, no, porque te ha estado conmigo en todo y siempre lo va a estar. I won't think twice when you're gone.